Sabiduría del Cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Martín de Porres. Un saludo muy especial a todos los hermanos peruanos. Hoy, cuando celebramos este santo maravilloso, oriundo de la República del Perú, les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de este día a Jesús que cura en sábado, día del descanso judío, a un hombre que sufría de hidropesía, es decir, a un hombre que sufría de retención de líquidos. La hidropesía o retención de líquidos se da principalmente en la panza, en los tobillos, en las muñecas, en los brazos y en el cuello. De hecho, mucha gente ha muerto por hidropesía, entre ellos San Antonio de Padua. Sí, San Antonio de Padua enfermó de hidropesía o retención de líquidos el 13 de junio de 1231, cuando apenas tenía 35 años, y murió en el convento de las Clarisas Pobres en Arcella, en el camino de regreso a Padua. También murió de hidropesía Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, y que muriera un 26 de noviembre del año 1504 a los 53 años de edad. También murió de hidropesía Miguel de Cervantes Saavedra, el novelista y poeta español quien escribiera el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y quien muriera el 23 de abril de 1616 en Madrid, España. Y así, muchas personas han muerto de hidropesía. Y hoy Jesús se encuentra con un hombre que padece esta enfermedad. Jesús se conmueve de él, pero antes de curarlo, pregunta a los presentes: ¿es lícito curar los sábados? ¿Sí o no? Ellos se quedaron callados, pero estaban al acecho para acusar a Jesús por el hecho de curar en sábado. Hombre, para los fariseos era preferible que este hombre siguiera enfermo, incluso que se muriera, antes de que Jesús irrespetara el sábado. Y a pesar de que los fariseos se quedaron mudos ante las dos preguntas que le hizo Jesús, con toda seguridad que quedaron molestos y fastidiados con Jesús. ¿Por qué? Porque es que para el fariseo es primero la ley, es primero las normas y después las personas. Y saben, hermanos, eso nos puede pasar a nosotros. Nos podemos volver un fariseo. Padre, ¿cómo? Cuando nos volvemos tan psicorrígidos, tan estrictos, tan rigurosos, tan duros para cumplir o hacer cumplir la ley, pero tan lejos para ayudarle a otra persona. Y no, hermanos, no, nunca, pero nunca será primero la ley que el ser humano. Siempre, siempre, siempre será primero el ser humano y después la ley. Es más, estamos tan mal, pero tan mal como sociedad, que en nombre de la ley, que en nombre de muchas leyes humanas, hoy se está acabando con la dignidad del ser humano,
se está matando la vida, se está destruyendo la santidad de la familia, se está lastimando la inocencia y la pureza de los niños, se está cometiendo toda clase de absurdos y disparates. Pues lo mismo. El fariseo pensaba, primero la norma, primero la ley y después, muy después, la persona. Pero para Jesús es lo contrario. Siempre será primero el ser humano, después lo demás. Y es por eso que permanentemente vemos a Jesús en discusiones con los fariseos. Porque incluso en varias ocasiones, los fariseos, muy atrevidos, quisieron corregir a Jesús. Impresionante. Claro, ellos no sabían o no reconocían que Jesús era Dios. Por tanto, sin saberlo, querían corregir al mismísimo Dios diciéndole qué se puede y qué no se puede hacer. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. El ser humano, impulsado por su soberbia, quiere decirle a Dios qué se puede y qué no se puede hacer, qué es lícito y qué no es lícito. ¿Cuándo es que empieza la vida humana? Y entonces equivocadamente dicen que la vida humana no comienza desde el momento de la concepción, sino a la tercera o cuarta semana de gestación. El ser humano hoy quiere decirle a Dios cuando hay que ponerle fin a una persona. Y entonces, impulsado por su soberbia, ha aprobado la eutanasia. Y entonces ha dicho que la eutanasia es válida, que es lícito desconectar a alguien para que se muera, que es lícito aplicarle algún medicamento para que se muera, para acelerarle la muerte, que la persona tiene derecho a decidir cuándo morir, etc. Olvidando que el único dueño de la vida es Dios y únicamente Dios, y que es Él y únicamente Él quien determina el fin de la vida humana. Incluso el ser humano quiere decirle a Dios qué es pecado y qué no es pecado. Es más, ha jerarquizado los pecados entre los pecados que son muy mal vistos por esta sociedad y los pecados que esta sociedad tolera y mira con indiferencia. Por ejemplo, ¿cuáles son los pecados que son muy mal vistos por esta sociedad y que esa sociedad condena? ¿Saben cuáles? La corrupción, el robo, la discriminación, el maltrato infantil y ni se diga el maltrato animal. Esos son pecados mal vistos por esta sociedad. Pero también están los pecados que esa sociedad tolera, disimula o simplemente los ve con indiferencia. Esos pecados son el aborto, la eutanasia, las prácticas homosexuales, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la anticoncepción, el consumo de drogas ilícitas, etc. Pues bien, el ser humano quiere decirle a Dios de manera atrevida que las leyes del Estado están por encima de sus propias leyes. Y eso sí que es un despropósito. Porque jamás las leyes del hombre podrían estar por encima de las leyes de Dios. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.